grabada y disponible en todas las plataformas digitales, Pez de Río, que tuve oportunidad de hacer en diferentes espacios, y ahora pues ya se está viendo la posibilidad de tener un estudio de grabación casero, vaya, y poder hacer pues una serie de experimentos para seguir produciendo, ¿no? Así que esto, algo de eso fue lo que sucedió con el disco que se llama precisamente Pez de Río, que fue lo que interpretamos ahorita.